pique del milagro que recibe. ¿Se sanó? A ver, su nombre. María Genara. Cuente usted lo que Dios ha hecho llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha, hoy día lunes 15 de mayo del año 2023, en el culto de doctrina. Quiero dar testimonio sobre mis hijos. Llegando a los 10 días de ayuno, han caído todos con fiebre y todo dolor de cabeza, todo tenía malestar de cuerpo, y hasta mi hijo fue mordido por el perro. Y gracias a Dios, en ayuno y oración fueron derrotados el demonio. Usted está en ayuno y toda su familia se enfermaron. Y después que usted buscó a Dios, ¿ahora cómo están sus familiares? Están sanos todos. ¿Ya el Señor les sanó? Todos les sanó. Están sanos. ¿Y quién les sanó a sus familiares? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través de las oraciones. ¿De qué iglesia? De la iglesia Pentecostal La Cosecha. De la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! ¡Gloria a Jesús! Esta madre de familia está haciendo el medio ayuno, pero el diablo había enfermado a toda su familia, pero ella se encomendó a Dios. Ahora toda su familia está sana y curada de parte de Dios. Usted también, oyente de la radio, le invitamos este día miércoles a la iglesia Pentecostal La Cosecha a participar de la campaña en ayuno. A partir de las 7 de la mañana, ayuno en la tarde, aquí en Chosica del Norte, Distrito de La Victoria. Seguimos conversando. Su nombre. Gisela Cubas Mejía. Yo venía a dar un testimonio que tuvo mi hijo un problema y le prometí un voto de 50 soles, ya no lo hicieron problema más. Usted tenía un problema e hizo un voto a Dios para que Dios le resuelva su problema. ¿Y ahora? Ya no hicieron problema, ya nada ya. Ya no hay problema. No hay problema. ¿Quién le dio la tranquilidad? El Señor Jesucristo. A través de las oraciones. De la iglesia Pentecostal La Cosecha. De la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! ¡Gloria a Jesús! Así, oyente de la radio, la gente testifica que llega a la iglesia Pentecostal La Cosecha. No solamente los enfermos se sanan, sino que también Dios resuelve los problemas y bendice el trabajo, el negocio, la chacra. ¿Su nombre? Landa Chávez. Cuente el milagro que recibe hoy día lunes 15 de mayo del año 2023. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? De mi garganta, porque tenía heridas en la garganta, mucho me ardía, no podía ni comer ni pasar la saliva. Usted tenía ardencia en su garganta, parecía que tenía heridas, no le dejaba comer. ¿Y ahora? Ahora ya, ayer vine al culto en la tarde, le dije al Señor: Señor, si tú me sanas, yo voy a dar mañana mi testimonio y a mi sano. ¿Ya está sana en su garganta? De mi garganta. Ya puede, no, normal. Saliva. Ya puede pasar su saliva. ¿Y quién hizo el milagro? El Señor Jesucristo. ¿La iglesia? Pentecostal La Cosecha. Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Dígame. El día viernes me vine acá al culto y cuando yo regreso a mi casa encuentro a mis hijos que estaban enfermos. Estaban con náuseas mis hijos. Mi otro hijo que estaba donde mi mamá, lo encuentro con dolor de cabeza y náusea y para afuera. Y a mi otro niño que se llama Eno, lo encuentro también con náusea. Lo agarré, luego yo llegué, lo agarré, lo oré, le reprendí el demonio y le di a por ahí sano y curado. Usted vino a la iglesia y cuando rezó sus hijos enfermos y usted les oró y Cristo les sanó. Gloria del Señor. Oyente de la radio, Cristo sana a los enfermos. En la iglesia Pentecostal La Cosecha, estamos en Chosica del Norte, Distrito de La Victoria. Cultos todos los días, 7 de la mañana y de la tarde. Este día miércoles, campaña en ayuno, 7 de la mañana y 1 de la tarde. ¿Su nombre? Isidora. Cuente el milagro que recibe hoy día, lunes 15 de mayo del año 2023, en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Testimonio, hermano, que andaba ya así con malos pensamientos, me dolía demasiado la cabeza y yo hice un voto de 10 soles, pero no sentía bien. Entonces dije: Señor, yo voy a hacer el ayuno del mes de ayuno y voy a hacer un voto, lo aumento a 20 soles. Y si tú me libertas, Señor, yo voy a dar mi testimonio. Y gracias a Dios que ahora ya estoy más tranquila y estoy bien. Usted tenía malos pensamientos y por los malos pensamientos tenía dolor de cabeza. Usted oró a Dios, hizo su voto para que el Señor le liberte. Y ahora ya no hay malos pensamientos. No, yo estoy más tranquila. Siente libre. Estoy bien, gracias. ¿Quién le libertó? Cristo Jesús. ¿En la iglesia? Pentecostal La Cosecha. En la iglesia Pentecostal La Cosecha. Jesús libertó a esta mujer de sus malos pensamientos y le sanó de su dolor de su cabeza. Su nombre.
Eulogia Rey Zurita. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, lunes 15 de mayo del año 2023. Sí, hermano, he venido con una punzada y un dolor acá, a este lado. Gracias a Dios, Dios me ha sanado ya. No tengo dolor. ¿Usted ha venido con una punzada? Acá. Un dolor acá, al lado de su pecho. ¿Y ahorita? Ya no tengo nada. ¿Desapareció el dolor? Desapareció. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En la iglesia? Pentecostal La Cosecha. Jesús le sanó a esta mujer también en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Milagros, sanidades que acontecen hoy día lunes 14 de mayo de este año 2023 en el culto doctrina con las oraciones de la iglesia Pentecostal La Cosecha, que está ubicada en Chosica del Norte, distrito de La Victoria. ¿Su nombre? Aide. Cuente el milagro que recibe hoy día lunes en el culto doctrina. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Voy a dar mi testimonio que aproximadamente 3 meses me fui a la posta por unos resultados que me sacaron análisis y me dijeron a la posta que tenía, los resultados salieron que tenía cáncer. Cáncer me dijeron, pero no me lo dijeron de frente, sino me dijeron que me salieron células malas y que era maligno y no benigno. Entonces yo, preocupada, me cogí de las manos del Señor y no creí, como escucho yo al siervo de Dios, que no debe de confiarse en el hombre. No me confié, entonces pedí al Señor, oré, me agarré de la mano de Él, hice ayuno, oración y gracias a Dios me fui por el doctor particular y por el CIS y gracias a Dios me salió negativo y por eso vengo a dar mi testimonio que el Señor me libertó de aquella enfermedad. Cuando fue al primer médico le dijeron que tenía cáncer y usted confió en Dios, buscó a Dios, después que oró, vuelta se fue al médico y ya no encontraron el cáncer. Todo era negativo, me salió negativo por el CIS y negativo en particular. Y antes que usted busque a Dios, sí tenía el cáncer y usted comenzó a buscar a Dios y ya no hay cáncer. Ya no, porque me dijeron en la posta los resultados, y unos resultados. Ahí salieron positivos. ¿Y usted qué hizo? ¿Oró a Dios? ¿Buscó a Dios? ¿Y Dios le sanó del cáncer? Dios me sanó. Ya no hay cáncer. Ya no hay cáncer. Ya no hay cáncer. Jesús le sanó. Jesús le sanó a esta mujer del cáncer. Gloria a Jesús. Mire, esta mujer con cáncer fue sanada y curada en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Usted oyente de la radio que nos escucha, tiene cáncer, no sufra más, venga. El cáncer es sanado y curado en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Este día miércoles, campaña en ayuno, 7 de la mañana, ayuno en la tarde. ¿Contenta con el milagro? Sí, contenta. ¿Con ganas de llorar? Gracias al Señor Jesús, mi gran milagro en mi vida, le doy gracias a Dios. Gracias a Jesús, que Cristo le sanó del cáncer. Dios le bendiga y siga viniendo a la casa del Señor. ¿Su nombre? Dani. Cuente el milagro que recibe hoy día, lunes 15 de mayo del año 2023, en el culto de doctrina de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Hermano, hay un testimonio que el sábado pasado se me perdió un pavo así por la tarde, y el pavo era primicia, ¿no?, para la iglesia cuando lo vendemos. Y entonces, orando así en la tarde porque no lo encontramos, orando, y le dije a Dios que iba a dar testimonios y lo hacía regresar otro día, y el otro día regresó el pavo. Apareció. Usted se le perdió su pavo y después oró a Dios y de ahí apareció. ¿Milagro de Dios? Sí, milagro de Dios. Milagro de Dios. Así, oyente la radio, las personas testifican del milagro que Dios hace a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Estamos ubicados con la sede nacional en Chosica del Norte, distrito de La Victoria, donde este día miércoles vamos a tener campaña a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde. ¿Su nombre? Yo le bendiga, hermano. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Yo, hermano, hoy día he amanecido con un dolor de cabeza, en el estómago, parece que se me ponía un bulto, hermano, la barriga. Yo le digo a mi esposo, desde ayer he estado así, le digo, mañana con la ayuda de Dios me voy al culto de doctrina, yo sé que voy a venir sana y curada.
Y a las 6 me levanté, el diablo me puso de no venir. Ay, no voy, decía yo. Después no, dije, voy a bañarme, voy a cambiarme. Yo sé que yendo a la casa del Señor yo me voy a sanar. Hermano, y a la cabeza esta parte nomás me dolía. La cabeza parece que me jalaban el pelo y el estómago que me dolía. Parece que se me ponía un bulto, hermano. Andaba como lleno. O sea, usted tenía dolor de cabeza, dolor de barriga y un bulto. Y un bulto, hermano. Y ahorita que han orado por usted, ¿cómo se siente? Me siento libre, libertad. Hermano. No hay dolor. No hay dolor. ¿Y el bulto? Tampoco, hermano. ¿Desapareció? Desapareció. Desapareció el bulto. ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Jesús! La señora con dolor de cabeza, también con dolor de estómago y un bulto, ahora queda sano y curado hoy día lunes, 15 de mayo del año 2023. ¿Contenta con el milagro? Sí, hermano, con la ayuda de Dios estoy haciendo el medio ayuno, que me ayude mi Dios a soportar hasta el día 31 de mayo. Con la ayuda del Señor, Dios nos va a ayudar, a usted también le va a ayudar. Amén. Confirme su nombre. Pone pruebas, luchas, trae. Pero de todas ellas, de las pruebas, Dios le da la victoria. Confirme su nombre. Ana La Rosa Chero. ¿De qué lugar nos visita? De Muy Finca. De Muy Finca. Siga viniendo, que Dios tiene más bendición para usted. Milagros, sanidades que acontecen hoy día lunes en el culto doctrina. Hoy día lunes 15 de mayo del año 2023. A ver, para variar, vamos con los varones. ¿Su nombre? Edward Barahona Delgado. Cuente el milagro que recibe hoy día lunes 15 de mayo del año 2023 en Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Que el día martes, cuando al finalizar yo mi trabajo en la chacra, yo subí a un árbol y a juntar paltas, y cuando de repente estaba parado en la rama y tuve un golpe tremendo, ¿no?, cuando me caí al suelo, y pedí al Señor que no salga lesionado, y eso aconteció, gracias a Dios. Usted estaba trabajando, cortando paltas, y de ahí se cayó del árbol, y le oró a Dios para que no le acontezca nada, y no le aconteció nada. No me aconteció nada, gracias a Dios. Usted pidió y recibió, y Dios lo guardó. Sí, también hice mi voto, pidió, soy oyente también de... Hizo su voto para que Dios le guarde, y Dios le guardó. Sí, gracias a Dios. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Milagro de Dios en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio. Su nombre. Ana. Cuente el milagro que recibe hoy día lunes llegando a la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Me dolía el estómago y la cabeza, y después de las oraciones ya no tengo nada. Usted también ha venido con dolor de estómago y de cabeza, y ahorita han orado por usted y ya no hay dolor. No, ya no me duele nada. ¿Quién llevó su enfermedad? El Señor Jesús. ¿En la Iglesia Pentecostal La Cosecha? Jesús le sanó en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Damos gracias por su testimonio. A ver, acerque usted que está con su niño. ¿Su nombre? Liliana. Cuente el milagro que recibe llegando a la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Vengo a dar mi testimonio que mi hija tuvo 4 días internada en el hospital, y yo pidiéndole al Señor que me sacara, porque digo, tenía 4 días y iba a ayunar, y el primer y segundo salí, y gracias a Dios que mi hija tenía bronquios y me iban a pasar al segundo piso para internarme, y yo le dije al Señor que no quería porque yo iba a ayunar. Usted dio a luz en el hospital y ahí le internaron 4 días. Y usted oró a Dios que iba a empezar el medio ayuno. Y el diablo le enfermó a su niña con bronquios. Pero usted oró a Dios, y después que oró, ¿qué pasó con su niña? Ya no, yo le pedí al Señor que me sacara de allí, porque me tenía 4 días y me iban a llevar al segundo piso. Yo le pedí al Señor, Señor, tócale su corazón a mi hijita, que le quitara ese bronquios y su barriguita, porque mucho le latía, y cuando mucho le latía la barriguita no me querían sacar. Y pidiéndole al Señor, y al otro día dijo el doctor, ¿sabe qué, señora? 2 días se van a ir de altas, los 2 pacientes. Y yo me alegré, dije, Señor, gracias. Me voy a ir a tu iglesia y voy a dar tu testimonio para que el nombre sea glorificado. Y el otro día el doctor me dijo, ya, señora, su hija también se puede ir, me dijo. Ya estaba sana su niña. Ya estaba sana. Usted oró para que le sane de los bronquios. Usted pidió y recibió el milagro. Sí. Pedir y se os dará, dice el Señor. Ya está sana de los bronquios su niña. Ajá. Milagro de Dios. Milagro de Dios que recibe en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga. Otro día nos vemos. Vamos a ver. Dios le bendiga. Amén. Ya otro día nos da su sentido. ¿Su nombre? Esther Gloria Díaz. Cuente el milagro que recibe llegando a la Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿De qué le sanó el Señor Jesús?
En el mes de mayo, estoy ayunando para el mes de mayo y como que en esta semana me dolía la espalda, estaba ahí con calambres y no podía orar tampoco, pero ahora después de las oraciones me siento libre. ¿Usted venía con dolor de espalda, se desmayaba, después de la oración se siente libre? Sí. ¿Quién le ha libertado? El Señor Jesucristo. ¿La iglesia? Pentecostal la cosecha. Jesús le sanó, le libertó a la iglesia, Pentecostal la cosecha. Dios le bendiga. ¿Su nombre? Cuente el milagro que recibe hoy día, lunes 15 de mayo del año 2023. Voy a dar testimonio de mi niño que el día miércoles. ¿Cómo se siente? Mi niño ya está. En las 8 de la noche llegó un familiar de mi esposo a orarlo. Ya. Rapidito nomás. ¿Qué pasó con su niño después? Después de las 8 de la noche quedó durmiendo. El otro día amaneció bueno y sano. Ya, le sanó su niño el Señor. Usted oró a Dios, un familiar también le oró. Y después de las oraciones, ahora su niño ya está sano. Está sano. ¿Y todo eso lo recibe a través de las oraciones de qué iglesia? Pentecostal la cosecha. De la iglesia Pentecostal la cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. ¿Su nombre? Carolina. Cuente usted el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha. Estaba con dolor de oído y me hincaba también, pero después de las oraciones sí estoy bien, gracias a Dios. Le hincaba su oído y le dolía. Y ahorita han orado por usted, ¿cómo está? Ya estoy bien, gracias a Dios. Ya no hay dolor. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En la iglesia? Pentecostal la cosecha. Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal la cosecha. Dios le bendiga por su testimonio. ¿Su nombre? Mi hermano, Dios lo bendiga. Cuente el milagro que recibe hoy día lunes en el culto doctrina, hoy día lunes 15 de mayo del año 2023. He caído por tierra y me han orado, he venido con ardencia en el estómago y en la vista que me dolía. Usted ha venido con ardencia en su estómago y dolor de cabeza y dolor de sus vistas. ¿Y ahora? Cuando me han orado ya me he libertado. Cuando le oraron desaparecieron todas las enfermedades. ¿Ya está sana? Estoy sana. ¿Quién le sanó? El Cristo Jesús. ¿En la iglesia? Pentecostal la cosecha. Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal la cosecha. Así, oyente de la radio, le invitamos para este día miércoles a la campaña en ayuno oración, 7 de la mañana y la tarde, en la sede nacional de la iglesia Pentecostal La Cosecha, Chosica del Norte. La entrada libre para todos. ¿Su nombre? Daisy Vance, Dios le bendiga. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Empezar el ayuno me dio cálculos, tenía cálculos, y me tenían que operar, pero yo le pedí a Dios, y ya estoy sana. Usted tenía cálculos y le iban a operar. Y después que usted buscó a Dios y está haciendo el ayuno, ¿y ahora ya cómo está? No tengo cálculos. ¿Ya no hay cálculos? Estoy bien. Ya está bien. ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿La iglesia? Iglesia Pentecostal la cosecha. Jesús le sanó a esta mujer de los cálculos, llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha. Dios le bendiga, amén. Otro día no está para vivir el tiempo, amén. ¿Su nombre? Jessica Flores González. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha hoy día lunes 15 de mayo del año 2023. Y mi hermano ha estado en el cuartel de La Mayeque y me llamó que tenía que lo fuera a ver porque estaba mal. Yo me fui y lo encontré ya adentro, que lo estaban por internar. Le dije a la doctora que yo me lo traía porque lo iba a traer a la iglesia y que acá se iba a sanar. Y me dijo, no, ya está, para que ya lo van a internar, no se lo puede llevar. Agarré, yo me puse a orar y prometí un voto. Y después entré un ratito dentro a la enfermera, ya se lo puede llevar, espere, que venga el capitán y se puede ir. Y lo hemos estado trayendo para acá, estamos con oraciones, y ya se sanó del dengue. Su hermano estaba con el dengue, estaba en el cuartel, o sea, en el servicio militar, le anunciaron que su familia estaba enferma. Pero usted quiso traerlo, el diablo por un momento luchó, usted oró a Dios, hizo su voto y Dios le permitió que lo saquen y lo atrajo a la iglesia. ¿Y ahora cómo está su familiar? Ya está sano, está bien. Ahí es su hermano.
¿Su nombre? Carlos. Usted está prestando servicio militar en el ejército y usted se enfermó. Sí, me enfermé con dengue. Con la enfermedad del dengue. Y después que usted lo han traído a la iglesia Pentecostal La Cosecha, ¿ya está sano? Sí, ya estoy sano. ¿Contento con el milagro? Sí. ¿Quién le sanó a usted? El Señor Jesucristo. ¿En la iglesia Pentecostal La Cosecha? Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal La Cosecha de la enfermedad del dengue. Oyente, usted también que tiene dengue, no sufra más. Venga este día miércoles a buscar a Dios. Milagros como lo que usted escucha, aún mayores, Dios estará haciendo este día miércoles en la campaña de Milagros Sanidades, que se realiza a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde. Venga, le esperamos usted y su familia. ¿Contenta con su familiar que está sana? Contenta. ¿Usted está derramando lágrimas de qué? De que se estaba mal, de alegría. De alegría que Jesús le sanó a su familiar. ¿Está contenta? Sí, contenta. Porque... Confirme usted su nombre. Jessica Flores González. ¿Y usted? Carlos Flores. ¿Irá visitándonos? Sí. Siga viniendo con él, Señor. Amén. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a conversar con otra persona. ¿Su nombre? Yo he traído un voto de agradecimiento de ciencia. ¿Cómo se llama usted? María Costa, si es que. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Mi hijo mandaba un voto de agradecimiento de 100 soles porque cuando hubo ese aguacero, toditos se le estaban secando su algodón ahí por donde sembró, y él oró con el Señor con un voto de 100 soles. Todito lo ha cosechado, ya lo cosechó, ya mandó su voto de agradecimiento, agradeciendo como que ya el Señor lo ha bendecido. Su hijo había sembrado arroz, pero en el tiempo de la lluvia los campos iban inundando. Él es agricultor. Hizo un voto a Dios. ¿De qué cultivo? ¿Arroz o algodón? ¿De qué? ¿De qué cultivo ha sembrado su hijo? ¿Arroz o algodón? Algodón. Algodón. Hizo su voto para que Dios lo libre de los aguaceros. Y hizo su voto para que la lluvia no le seque su cultivo. ¿Y de qué hizo su voto? ¿Dios le libró? Sí, Dios lo libró. ¿Y ha cosechado? Y ha cosechado todito. Y él manda el voto de agradecimiento, agradeciendo, dando gracias al Señor que todito lo ha cosechado. Él ha cosechado en abundancia. Y verá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Milagro de Dios? Sí, milagro de Dios. Milagro de Dios que recibe la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! ¡Gloria a Jesús! ¡Dios le bendiga! ¿Se da cuenta, no? Su familiar de la hermana, en el tiempo de la lluvia, estaba lloviendo, y él dice que su hijo hizo un voto a Dios para que Dios le libre su cultivo de algodón. Y Dios le libró, y ha cosechado en abundancia y ha enviado su voto para darle gracias a Dios. ¡Amén! ¡Dios le bendiga! ¿Sanó? ¿Su nombre? Diana. Diana. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Hace aproximadamente 1 o 2 meses me habían salido unas manchas marrones al lado de las costillas. Entonces yo puse mi confianza en Dios, ayuné, oré, hice un voto y también me agregué agua orada en la zona de las manchas, y gracias a Dios las manchas han desaparecido. Usted le salieron en su cuerpo por las sus costillas unas manchas, y usted oró a Dios, se pasaba agua orada, y ahora las manchas han desaparecido. Y han desaparecido. ¿Quién le sanó a usted? El Señor Jesucristo. ¿La iglesia Pentecostal La Cosecha? Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! ¡Gloria a Jesús! Milagros como estos, oyentes, estarán aconteciendo este día miércoles a partir de las 7 de la mañana en la tarde. Le esperamos usted y su familia. Venga católico, libre pensador y hermano de otra congregación. Le esperamos en la sede nacional Chosica del Norte, Distrito de La Victoria. ¿Su nombre? Jorge Chafloque. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Yo estaba con fiebre y con gripe el día sábado, y entonces dije, me voy a la iglesia y ahí me voy a sanar. Y en el camino el diablo me puso duda. Entonces yo vine, cuando llegué hice un voto de 50 soles. Dije, Señor, para que me aumente la fe y tú me sanes. Y vine a hacer la primera oración, acabé la primera oración y ya estoy sano hasta el día de hoy.
usted vino con fiebre y gripe y el diablo en el camino lo echó. Usted hizo su voto y le pidió a Dios que le sane y ahora ya está sano. Que me aumente la fe. Que aumente la fe. Puso duda en el camino. El diablo le puso duda, estaba luchando para que no reciba el milagro. Y después que hizo su voto, ¿ahora cómo está? Ya estoy sano y curado. Sano y curado. ¿Y quién le sanó? El Señor Jesucristo. La iglesia. Pentecostal La Cosecha. Jesús le sanó a la iglesia. Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! Todo esto, oyentes, acontece el día lunes 15 de mayo del año